desde la feria ganadera y ecoturística del Cupey en la provincia de Puerto Plata, justo detrás de la Loma Isabel de Torres. ¿Tienen organizando esta actividad? Bueno, esta es la número 16. Tenemos 17 años como asociación, pero en un año de la pandemia no pudimos hacer realizar la actividad. Y podemos decir que esta actividad cada vez crece más, cada vez más entusiasta, cada vez la gente la apoya más, porque vienen más expositores, vienen ganaderos de todo el país y muchos empresarios que creen en nuestra feria. O sea, que la feria no se limita solamente a los ganaderos de la provincia de Puerto Plata, sino que de cualquier parte del país pueden participar. Sí, aquí hay de ganado de Santiago Rodríguez, hay de San Francisco de Macorís, hay de Cabrera, hay de... Bueno, visitantes digo, hay animales no, pero ya se está extendiendo, que están viniendo de todas partes del país. Porque la idea es esa, que haya una competencia sana de donde se demuestre la alta genética, que es lo que tratamos de desarrollar con este tipo de... 43 mil pesos todavía. Yo creo que no, porque 43 mil pesos. Tú eres de Jamao, ¿verdad? De esa zona ahí de Jamao. De las espinas de Jamao. Esos estos son tu familia. Raza Hosting, del rancho Joaquín. Otra novilla, raza Hosting. Rancho Joaquín Núñez. Para ser subastada. Sí, de 15 meses de edad, 15 mesecitos. De Cana Chapetón. Un año y tres meses. Esta gente que han venido aquí a esta feria y siempre se han ido surtidos en premios porque sus animales son excelentes. Una becerra de solamente 15 meses. De Cana Chapetón y piloto por allá, el rancho Joaquín. Vamos a ver, los criadores, los que estaban pujando y no pudieron comprar la becerrita ahora. ¿Cuánto dijo? 30 mil pesos. Aparte de la alta genética, ¿cuáles son los principales objetivos de realizar la feria? Bueno, promover en realidad la unidad del sector ganadero y también la productividad del sector ganadero. Cuando tú obtienes un animal de muy buena producción, tú estás generando más beneficios para tu finca. Entonces eso es lo que tratamos de llevar a ganaderos, concientizarlo de que tenga lo mejor. Hemos visto que aquí en todo el espacio, ¿cuántos metros cuadrados ocupa la feria completa aquí? Mira, no tengo ese dato, no lo manejo, pero se puede apreciar que no es tan grande tampoco. Ya no está quedando pequeño. Yo creo que para un próximo año no sé dónde vamos a meter a la gente, porque si tú ves, estaba rotado. Eso es que veo, porque hay muchas actividades comerciales que no tienen nada que ver con la ganadería. Sí, que están aquí las bebidas, los cosméticos, gente que están hasta haciendo, arreglándose la cara y de todo aquí. Sí, la idea es que integrar la familia. Por ejemplo, si viene un niño a comprar un dulce, que tenga el dulce ahí. Si tiene un niño a comprar una pulserita, que esté la pulserita ahí. Si quiere alguien comprar un four wheel, allí tenemos tienda de four wheel. O sea, es una actividad que sea completa, que haya oferta para todo el mundo, que la gente se sienta bien desde el principio hasta el final. Eso veo porque también que hay muchos locales para comer. Yo no había comido y bueno, pues desde que llegué aquí vi cosas buenísimas. No sé si está probando un puerco asado que hay. Yo creo que es mejor de la zona. ¿Dónde está el puerco asado? Está al lado del restaurante ahí mismo. Pues por ahí voy a pasar. Sí. Bueno, ¿todo eso son qué? Nosotros hacemos productos de la miel y derivados de la miel. O sea, tenemos vinos, también cervezas producidas por Puerto Plata Café.
esta es una de nuestras cervezas, un tipo, este es Pelel. Y tenemos Labrador. Ginos. Aquí en Puerto Plata, de la novia del Atlántico para la novia del Atlántico. Muy rico. Pero aquí estamos tirando la casa por la ventana, como decimos. Queremos. Ya tenemos varios años participando en la feria, este es como nuestro quinto año. Ya nos conocen, tenemos un público. Es un producto ya de mucho tiempo. Claro que sí. Oye, esos pollitos tienen una raza en especial. Sí. ¿Qué raza son esos pollitos? Rhode Island y Sabrao. ¿Cómo? Rhode Island y Sabrao. ¿Pero eso es una nombre de una ciudad? Sí, no, es una raza. Es de una ciudad, viene de allá, de esa ciudad, esa raza. ¿Qué tienen de especial eso? Lo especial es que ya son ponedoras por excelencia. Ponen 340 huevos al año. Cada gallina de la Rhode Island. Y la Isabrao pone de 260 a 300 huevos al año. O sea que esta clase de pollos, de gallinas, son especialmente de gallinas ponedoras. Ponedoras, sí, perfectamente. Vamos a ver qué tienen aquí. Pero yo veo que no son... ¿No son blancos como los pollos gringos normalmente? No, esas son gallinas por excelencia. Esas no son israelí. ¿Las israelíes son las blancas? No, las blancas son las ponedoras que ponen el huevo blanco. Ok. ¿Te ves? Que esas le dicen patas finas. Estas no son gallinas de calidad, ¿no? No, no, no. Las que usan para calle de pelea. Son las que ponen el huevo marrón. ¿Y cuál es el apoyo, el patrocinio si han tenido? Mira, a nosotros nos ha apoyado hasta ahora el FEDA, nos ha apoyado Conaleche, ¿qué es lo que es ganadería, el Fondo para el Desarrollo Agropecuario. Ah. Entonces, ganadería, que tú sabes que es un departamento de ganadería. También Conaleche, nos ha apoyado el Banco Agrícola. Todavía estamos esperando, ya nos prometió ayuda a turismo, nos aprobó algo por ahí. Todavía estamos esperando al ministro de Agricultura que se manifieste. Y así, pero yo creo que todos los sectores deben unirse para que este tipo de actividad sea una realidad cada año. Porque es una actividad sana para la familia. O sea, que a nivel privado ha tenido muy buena acogida y también varios organismos del Estado también. También. Han estado ha aportado Leche Rica, ha aportado Sigma, que está relacionado con el sector. No te lo puedo mencionar todito porque hay muchos que han aportado. Además, cada comercio que cree en nosotros hace un aporte aquí. Que la idea de nosotros es eso, que haya una ventana para negocio, para todas las microempresas también. ¿Algún llamado especial que usted quiera hacer a las personas que todavía no conocen de esto? Bueno, la idea es que nosotros hacemos esto con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y la idea es que la gente venga, venga, haga una tertulia aquí, que venga con los niños, que disfruten, porque al final eso es lo que queremos. Que... Vi que este año hicieron como un parque infantil. ¿De juego para niños? Sí, no traímos más porque no hay dónde ponerlo. Pero esa es la idea. El niño es lo que más tenemos nosotros que atender. Y todo el mundo. Pero tú puedes apreciar para todos aquí. Muy interesante. En la noche tenemos una actividad que ya un poquito más para adultos, que son los típicos, la música. ¿Esta noche también van a tener típico? Sí, esta noche tenemos a Melvin Swing y a Pedrito Reynoso. Ah, pero una actividad grandiosa que me imagino yo que tendrá un costo importante para ustedes. Sí, esta feria de montaje anda por los 2,5 millones de pesos, casi 3. Pero como también lo hacemos con amor, así mismo viene la ayuda. Aparece el dinero. Sí. Yo vi que, incluyendo algunos amigos míos también, que estaban participando en la subasta, y un amigo mío compró 3 vacas ahí en la subasta. Mira, lo bueno y lo interesante que es. Sí, sí, sí. Esto es maravilloso. Me encantó mucho la libertad y la algarabía, la forma en que lo hacen, una forma tan amigable, sí. Donde la gente ofrece una cantidad, viene otro y ofrece más, y nadie sale como con problemas ni bravo. Ni gustado. No. El que dio más se la llevó y esto. Exactamente. Así. Bueno, don Juan Almonte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y apoyarnos por aquí. Muchas gracias. Una foto con mi mamá. No te burles, no te burles. Una foto con mi mamá. Bueno, esto es un video, digan lo que quieran. Y este señor mayor entrando en edad. Danilo. Está bien. Está bien. Ah, ok. Está bien, ¿cuántos años tú me llevas? Yo. Ajá, tú me bañabas chiquita. Yo estaba chiquito cuando conocí, pero en el bachillerato. Una de las partes más importantes que tiene que ver con la feria ecoturística del Cupé en Puerto Plata se trata de la subasta.
aquí todos los ganaderos se reúnen para apostar a quién va a ganar el precio mejor para obtener un animal. 40 mil pesos, señor, eso no es dinero, no es dinero todavía, 40 mil pesos. 40 mil pesos. Dijo la joven que ya lo tiene en los bolsillos, 40 mil pesos, 40 mil pesos. 40 mil pesos, señores, vamos a ver. 40 mil pesos, 40 mil pesos, eso no es dinero, que no cogemos el cheque, pero dólares, claro que sí. Esa es la bacalola de la niña. 41 mil pesos, dijo el señor Martínez, que 41 mil pesos, 41 mil pesos. ¿Que quién la representa? 41 mil pesos, una becerrita, que su cuenta de banco. Tiene mucho dinero ella, tiene. No, pero es un error, diga que quién le representa. Su cuenta no de tiene banco. Problema, pero ese animal vale lo, más. Lo que pasa es que pesos, un ganadero tiene que representar, aunque tenga dinero. El propietario lo está viendo hasta con pena porque no quiere ni salir del 41 mil pesos. Bueno, le quitaron la vaca aquí a la mujer. 10 meses de nacida, 41. Ofrece más, ofrece más. 41 mil pesos. 41 mil pesos a las dos. Chipping, chipping. 41 mil pesos. 42 mil pesos. 42 mil pesos. 43. 43 mil pesos. 43 mil pesos. 43 mil pesos. 43 mil pesos. 43 mil pesos a la una. 4, 5. 43. 43 mil pesos, dijo Martínez, a las dos. Vamos a ver, 43 mil pesos, dije a las dos hace rato. 43 mil pesos a las tres. 43 mil pesos. Ya. Sí, Juan, 43 mil pesos. Juan Martínez acaba de ganar otra subasta aquí en la feria ganadera. A las tres y se fue para las espinas. Muchas felicidades. Y se fue para las espinas. Dime, dime. ¿Cómo te sientes que ganaste? La feria ganadera y ecoturística del Cupey convierte este lugar en un parque lleno de atracciones y de actividades interesantes para toda la familia. Por donde quiera que usted cruza, hay algo interesante para usted. Donde quiera que usted va, encuentra de todo. En cada flor, en cada sol, tu bondad es mi canción. Creador de bellezas, tu amor llena el lugar. En las playas de mi tierra siento tu paz, siento tu paz. Eres Dios fiel y bueno, mi refugio en tempestad. En las montañas y los ríos veo tu majestad. Creador de bellezas, tu amor llena el lugar. En las playas de mi tierra siento tu paz, siento tu paz. Eres Dios fiel y bueno, mi refugio en tempestad. En las montañas y los ríos veo tu majestad, veo tu majestad. Desde el amanecer hasta el anochecer, tu bondad siempre puedo ver. En cada rincón de este país, tu gloria nunca tendrá fin. Siento tu paz, siento tu paz. Eres Dios fiel y bueno, mi refugio en tempestad. En las montañas y los ríos veo tu majestad. Creador de bellezas, tu amor llena el lugar. En las playas de mi tierra siento tu paz, siento tu paz. Eres Dios fiel y bueno, mi refugio en tempestad. En las montañas y los ríos veo tu majestad, veo tu majestad. Desde el amanecer hasta el anochecer, tu bondad siempre puedo ver. En cada rincón de este país,
la fin.